Días de Retos Femeninos. Soy Concha León Portilla y estoy feliz de estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy importante, que es cómo queremos envejecer, cómo vamos a ir preparando esta etapa de la vida, que sí es un ciclo importantísimo, lleno de cosas enriquecedoras y que se pueden disfrutar. Y cómo nos vamos a llevar, cómo nos vamos a relacionar con esas generaciones que vienen detrás de nosotros para poder crear unas relaciones intergeneracionales que nos van a enriquecer a cada uno de nosotros. Está con nosotros Cristina Pintos. Ella es estudiosa de todo lo que tiene que ver con el tema de las personas mayores, además de que es psicóloga y ha dado muchísima terapia a personas mayores y a hijos de personas mayores, además de que está terminando ya un doctorado en psicología y terapia familiar y de pareja. Entonces es una persona con una gran preparación con la que vamos a poder, a través de las preguntas, llevar una súper conversación desde los dos lados, desde sus 30s y desde mis 60s, viendo hacia el futuro del envejecimiento o hacia nuestro futuro para los que no les gusta la palabra envejecimiento. Pero recuerden, muchos dicen que no se quieren morir, pero nadie quiere pasar por ser viejo. Y ser viejo está de moda y tiene muchísimas ventajas. Bienvenida, Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias, Concha. Un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Y como bien decías, este tema que no nos gusta de repente escuchar, que creemos que la vejez es algo ahí ajeno, que es algo del vecino, pero de repente nos damos cuenta y ya está aquí la vejez a nuestro lado. Pero aquí el punto es cómo también nos podemos ir haciendo amigas, amigos de nuestro proceso de envejecimiento, porque la vejez es esa otra etapa más justamente de nuestro desarrollo. Pero algo que yo he pensado mucho, he reflexionado y de también tantas charlas que hemos tenido la oportunidad de tener, y me encanta esto que decías, como desde mis 30s y tú desde los 60s, al final es reflejarnos, ¿no? Y al final es identificarnos, es reconocer que estamos en este mismo camino y que hay mucho que está en mi cancha para poder hacer yo a mis 30s y tú a tus 60s, en la forma en la cual no solo vamos y queremos envejecer, sino que al final estamos viviendo, que eso también es parte de lo que hay que siempre tener presente, esta vida que sí tenemos. Claro, sí, es la vida que sí tenemos y cómo realmente las edades van cambiando y van influyendo. A mí lo que me encanta de platicar contigo es que, además de toda tu preparación, que siempre aprendo contigo, me gusta mucho cómo al haber dado terapia a personas mayores, como que tocas los problemas de las personas que tenemos de 60 en adelante, y qué interesante verlos con esos ojos de cómo podríamos estar mejor con nuestros hijos, estar mejor con nuestras parejas, y cómo realmente esa sabiduría compartida nos lleva a tantos lugares. Definitivamente creo que hay que aprender a cuidarnos desde tu edad. A ver, dinos por qué. Efectivamente, hay muchos estudios, investigaciones que dicen que justamente el 80% de cómo vamos a envejecer está en nuestras manos. El otro 20% sí se lo podemos achacar pues a la genética, accidentes, circunstancias, etcétera, que están ajenas de nuestro control, de nuestras manos. Pero cuando a mí me cayó el 20 y dije, híjoles, el 80% está en mis manos, ya no le puedo culpar, es que la genética de mi familia y desde mi tatarabuela tienen tal cosa. O sea, ahora sí que como dicen coloquialmente, sí, pero no. O sea, sí ahí está, pero es un 20% de probabilidad si nos vamos como a las estadísticas, pero el 80%, ¿qué estoy haciendo justamente para que a lo mejor esa enfermedad genética, familiar, que venimos arrastrando generación tras generación, a lo mejor no debute, ¿no? O no se desarrolle como diabetes, algún cáncer, situaciones. Digo, entiendo que hay situaciones y enfermedades que por más que nos cuidemos a lo mejor van a surgir, pero ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos más protegidos? Y cuando hablo de más protegidos, no solo, bueno, sí, evidentemente incluye lo físico, pero también qué comemos, también qué ejercicio hacemos, y pues, no lo puedo dejar a un lado como buena psicóloga, pues nuestra salud mental, que de repente es una que dejamos allá en el olvido. Nos alcanza a veces en la vida para otras cosas y gastos, pero pues la terapia o cuidar de nuestra salud mental todavía empieza a haber ya un cambio, pero todavía no lo vemos tanto como esa
necesidad, ¿no? No lo vemos todavía como decimos de la canasta básica de necesidades, pero ¿qué pasaría si justamente también nos damos esa oportunidad de cuidar nuestra salud mental? Y que, como dices, yo he tenido la oportunidad de tener pacientes, y no solo personas mayores, sino de todas las edades, bueno, desde adolescentes hasta mi paciente más grande fue de 98 años, que había fallecido su hija, y que justamente el escuchar esas vidas nos hace también reflexionar que la edad sí es un número, pero tampoco es un determinante. He tenido pacientes adolescentes, 20 años, 25 años, sin un sentido de vida, con depresiones muy profundas, y pacientes de 80 años que justamente dicen, pues tengo 80, pero quiero seguir viviendo, ¿no? O esta persona de 98 años, falleció su hija, y decía, no quiero vivir toda mi vida en duelo porque no sé cuánto me queda de vida, y mientras aquí esté, también lo quiero disfrutar. Así que a mí desde esa perspectiva, el ir abriéndome, ¿no? El campo, la escucha, pero también la emoción de lo que implica la vida, de lo que implica envejecer, pues sí me ha llegado a la conclusión que pues necesitamos ir envejeciendo de manera consciente, que nos vayan cayendo esos 20 para que nos vayamos cuidando y que cuidemos pues lo más sagrado que somos nosotros mismos, que somos pues nuestro cuerpo con todo lo que ello implica, y que evidentemente pues también incluir aspectos espirituales, aspectos sociales, que son las esferas básicas que como seres humanos necesitamos para tener como este equilibrio, ¿no? Claro, eso definitivamente, y tenerlo de forma consciente, un envejecimiento consciente o un seguir adelante en la vida consciente o una autoconstrucción consciente, ¿no? Que podemos decirle cada quien como quiera. Y fíjate, dentro de los temas que hemos tratado es esa parte de los roles y de la identidad. Es muy interesante cómo a través del tiempo nuestros roles van cambiando, y eso es algo que todo mundo sabe. Y cómo de repente se pueden casi que encimar o chocar cuando la hija de 30 años tiene que cuidar a la mamá de, no, a lo mejor no de 60, sino de 70, o a la tía de 80. O sea, cómo se mezclan esos, cómo lograr una convivencia armónica con esos roles en la que los hijos tengan paz por el papel que están jugando y las personas mayores no nos sintamos que nos están arrebatando nuestras decisiones y nuestros poderes de toda la vida porque creen que ya no somos capaces. Ese tema tú lo tratas mucho. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, y pero primero que nada es identificar una cosa son los roles y otra nuestra propia identidad. Y sí, a lo largo de nuestra vida vamos cambiando de roles, evidentemente. Fui hija, después soy estudiante o fui estudiante, en el trabajo tengo un rol, con mi pareja tengo un rol, con mis hijos un rol, y así nos podemos ir en todas las esferas justamente, pero en esencia, ¿quién soy? O sea, eso digamos que no va a cambiar a pesar de los diferentes roles que yo me pueda desenvolver en las diferentes etapas o momentos de nuestra vida. Y siento que muchos de los conflictos que a veces surgen es justamente eso, ¿no? Que se mezcla la identidad como con el rol. Y cuando hablamos de cuidadores, bueno, hijos o hijas que cuidan a mamá o a papá, pareciera que también esa identidad se funde con ese rol. Y entonces, ¿ahora quién soy? ¿Me vuelvo papá de mi papá? Pues eso está como muy complicado. Imagínense la carga tan grande de decir, ahora yo tengo que ser el papá de mi papá o la mamá de mi papá, en fin. Y eso genera también como muchas fricciones en la relación, porque jamás, ahora sí que no podemos borrar el árbol genealógico y ponernos en una generación arriba, sino es dar cuenta ahora como hijo cuál es mi rol con un padre o una madre que requiere cierto apoyo, cierto cuidado, pero como también siempre me gusta recalcar, fomentando la autonomía y la independencia. Puede haber personas que estén, bueno, también sabemos que vejeces hay muchas, ¿no? No es así la vejez, todas las personas mayores están en dependencia, sabemos que no, puede haber una gama, un abanico, ¿no? De posibilidades de cómo las personas vamos envejeciendo. Pero siempre, aunque haya dependencia física, ¿de qué forma podemos fomentar esta autonomía e independencia en la medida de lo posible? Porque también ahí es donde surge también esa sobrecarga
de los cuidadores, que queremos hacerlo todo y controlarlo todo, y al final no controlamos nada y nos viene esa sobrecarga, nos viene ese le llamamos el colapso del cuidador. Así que como hijos, la invitación, la recomendación es justamente eso. Nuestros papás siempre van a ser nuestros papás, sin importar la edad que ellos tengan ni sin importar la edad que yo tenga, pero también siempre van a ser mis papás sin importar el apoyo, cuidados o ayudas que a lo mejor van a tener. Y eso, el que nos caiga, decimos coloquialmente el 20, ¿no? De que no me vuelvo papás de mis papás, ni mucho menos. Saber quién soy yo en estos roles, en verdad, aligera mucho este camino, porque también, si es una realidad, ¿no? Cuidar a otra persona, pues también llega a ser desgastante, pero aquí también es cómo yo me cuido. Claro, sí, pero ve qué interesante. Rol e identidad. Rol, ¿podrías hacer la diferencia? Identidad es ser papá y rol es cuidar o no cuidar, ¿o cómo Pues está? la identidad sería quién eres tú, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, de todas mis creencias, personalidad, carácter, o sea, todo lo que implica mi constitución. Y el rol son las diferentes actividades o la manera en la cual yo me desempeño en el trabajo, con mis amigos, con mis papás, en mi casa, etcétera. Esos son los diferentes roles. Pero para que haya los roles, tengo que existir yo, porque mi esencia es la que no va a cambiar, ¿no? Mi esencia es la que va a tener el sello en los demás roles que tenemos en esta sociedad, y que esos también son dinámicos, no vamos a estar siempre en el mismo rol. Que sabemos, si nos metemos a temas de la familia, a temas de dinámica familiar, a veces se nos asignan ciertos roles, ¿no? En este sistema familiar de, no, pues tú eres el que resuelve todo, ¿no? Tú eres el que tiene que cargar o cuidar con la mamá, ¿no? Porque digo, carga entre comillas, porque así lo escuchamos también, ¿no? Así que esos son justamente los roles, pero yo, por lo que he visto, he estudiado y sobre todo esta pues, escucha con los pacientes, en la medida también en la cual nosotros nos vamos identificando más y mejor con nosotros mismos, eso se traduce en una mejor salud mental. Digamos que tenemos mayores recursos para afrontar las situaciones o las problemáticas conflictivas, pérdidas que la vida también nos va a ir dando. O sea, no significa que, ah, bueno, me identifico bien conmigo misma, me caigo bien y ya no voy a sufrir. No, al contrario, es, ok, a lo mejor voy a tener una pérdida y es natural que me sienta mal, es natural que llore, pero voy a tener, decimos los psicólogos, más recursos internos para poder afrontar esa pérdida y poder pasar a lo que sigue, que también eso es como un índice muy importante de la salud mental, ¿no? Poder tener esa capacidad para pasar a lo siguiente, porque ¿cuántas veces nos quedamos ahí atorados, dándole vuelta, repitiendo, y por qué me pasa lo mismo, pero en situaciones diferentes? Bueno, ¿qué hay ahí que no te permite pasar a lo que sigue? Claro, es interesantísimo eso de que no te permite pasar a lo que sigue. Hay algo que me gustaría decir porque se juntan dos cosas, tal vez un poco en edades más grandes, no tiene que ser 30, 64, 34, los que tú tengas 64. No es tanto eso, sino, por ejemplo, cuando nosotros como personas mayores empezamos a perder algunas facultades o independencia, o sea, cuando empieza, o sea, cuando empezamos a necesitar más ayuda, eso. Por lo que he leído, eso provoca mucho dolor en nuestros hijos. O sea, como que les da, provoca dolor y provoca miedo, porque ya la figura que ellos tenían, como que de repente ya no está tan sólida y pueden ver que a lo mejor, pues pueden pasar otras cosas, ¿no? O sea, como que son pequeñas alertas, alerta, alerta, esto está pasando. Y entonces, por un lado, viene el duelo del hijo de ver a sus padres que ya no están tan bien plantados, y por otro lado viene el duelo del padre de verse a sí mismo no tan bien plantado, y de repente esas señales que nos equivocamos, que es mejor hablarlas. O sea, ¿cómo hablar eso para que no haya una sobreprotección de los hijos o una sobremetichez de que quieran tomar todas sus decisiones por ti?
y mantener nuestro equilibrio, nosotros, nuestra identidad, lo que tú dijiste hace rato, la autonomía. Sí, es que yo creo que partiendo que justamente lo decías, que vivimos un duelo, pero ¿qué tanto nos damos cuenta que ese es un duelo? En el sentido en el cual yo a lo mejor, papá, mamá, ya no puedo hacer lo de antes, reconozco que mi cuerpo ha cambiado, que hay cierto deterioro, que si antes corría, pues ahora pues camino y me duele acá. En fin, ¿no? Es como reconocer esa parte y lo que implican esos cambios también en mi vida, pero también de qué forma decimos lo podemos resignificar, ¿no? Pero por el otro lado, los hijos también, o sea, para nosotros, nuestros papás son aquellos pues, superhéroes, aquellos que nos cuidaron, que nos resolvían, que estaban, o sea, que cualquier cosa mamá, cualquier cosa papá, ahí estaban. Así que también como hijos, el ver y reconocer que nuestros padres están envejeciendo, a veces suena o a veces es algo también complicado y preferimos no verlo. Preferimos ir así como con una venda en los ojos y decir, no, mi papá está súper bien, ¿no? Él está, o sea, no nos cae, perdón que utilice mucho esta frase que usamos aquí en México, pero el 20, o sea, no damos cuenta que justamente el tiempo está pasando, porque es algo que nos duele, porque no solo el tiempo pasa, sino también eso me conecta a algo que nos genera mucha angustia y ansiedad y que no queremos hablar y que es la muerte. Así que el hecho que yo hable y le digo, oye papá, oye mamá, he visto que estás envejeciendo, también toca esas fibras de, pues no solo está envejeciendo, sino también a lo mejor es probable que se muera, ¿no? Que ahí es como una trampa que tenemos nosotros los seres humanos, porque al final de cuentas el hecho de estar vivos ya nos pone la posibilidad de morirnos. No es aquí por ser así muy mala onda y negativa, ni mucho menos, pero es una realidad. Pero tenemos esa asociación que solo los viejos se mueren. Así que pues nadie nos queremos morir y le achacamos solo como a esa etapa del desarrollo. Así que, ¿qué pasaría justamente si en un primer momento nos damos esa oportunidad de reconocer y hablar de esos duelos? Pero me atrevería a decir que pocas o casi nunca nos lo hablamos así de frente porque nos genera mucho dolor. Y si no lo hablo, digamos que no existe como un mecanismo de defensa, la famosa negación, pues mejor seguimos aquí por el mundo como si nada pasa y a ver cómo vamos resolviendo. Pero cuando llega algún evento que de repente hay una caída, me ha tocado algún choque que van manejando, pero justamente porque los reflejos ya no son los mismos, hay una situación así, es como si te topas así con un cristal que no ves y te das, dices, híjole, ¿qué está pasando? Así que también para compensar, a veces es buscar la forma en la cual puedo controlar lo mayor que puedo con esa sobreprotección, como decías, pero ¿a quién estoy sobreprotegiendo? ¿A mi mamá, a mi papá o a mí con lo que yo estoy sintiendo y que no quiero que se muera? ¿No? Porque eso es ahí lo que toca. Así que es atrevernos a hablar de lo que duele para que vayamos puliendo ese dolor y podamos disfrutar la vida, porque también qué desgastante, ¿no? O qué vida podría ser el detenernos a disfrutar porque nos vamos a morir o porque se va a morir, mejor la sobreprotejo de más. Así que es encontrar esos balances y en esta parte, ¿no? De ir envejeciendo de forma consciente, también es ir dando cuenta que todos aquí nos vamos a morir, o sea que bien dice el dicho que es lo único seguro que tenemos en la vida, pero que eso no nos quite ese deseo de vivir, sino al contrario, justamente porque me voy a morir, ¿cómo puedo disfrutar lo que hoy aquí en vida tenemos? Claro, lo dijiste, yo creo que muy bien. ¿Y cómo pueden hacer cuenta, qué les recomiendas a los hijos de cómo acercarse a los papás para decirles sus preocupaciones? Primero, como decíamos hace ratito, no nos volvemos papás de nuestros papás, siempre respetando esa autonomía, esa independencia y también hablándoles desde lo que sentimos. O sea, porque de repente solo señalamos, acusamos, culpamos, pero ¿cuándo o en qué momentos, ¿no? Nos damos esa oportunidad de expresar este sentimiento, estas preocupaciones, estos temores, ¿no? Así que también es ir generando estos nuevos puentes de comunicación, estos nuevos puentes de relación que ya también es
digamos, la relación entre dos adultos, ¿no? Adulto papá o mamá y adulto hijo o hija, ¿no? Y también que nos caiga, perdón, como decía que lo repita, pero que nos caiga ese 20 de que también ya no somos esos niños, y yo también ya soy adulto, porque también hay esta otra dinámica que de repente se llega a presentar, que vemos personas, ¿no?, de 60 años esperando que sus padres de 80 les resuelvan, ¿no?, como cuando eran pequeños. Así que también es darnos cuenta del momento de nuestra vida, porque a lo mejor yo ya tengo hijos, incluso nietos, pero porque cada vez vamos a vivir más y se va a ir dando, cada vez va a ser más común familias que haya entre 4 hasta 5 generaciones, eso va a ir ahí cambiando, pero que justamente es ir dando cuenta que no solo mis papás están envejeciendo, sino yo también, que ya no soy ni esa niña ni ese adolescente. Y cómo nos podemos ir relacionando y darnos esa oportunidad de, sí, de hablar, pero algo que a veces también se nos olvida, de escuchar. O sea, ¿cuándo fue la última vez que realmente escuchamos, pues, también a nuestros papás? Sí, me parece importante. ¿Cómo de hablar, de escuchar, de tener esa asertividad que tanto trabajo cuesta, de encontrar ese momento en el que es oportuno, para que no sea el grito ese de qué lento vas, o tú ya quítate, yo lo hago, déjame a mí, ¿no? Todas esas cosas que de alguna forma van siendo un poco, pues, ofensivas, ¿no? O sea, realmente mantener la autoestima como personas mayores es un reto bastante fuerte, ¿no? Es importante poder nosotros desde nuestro lado comunicar, oye, eso me lastima, oye, mira, yo creo que sí es importante que me ayudes, pero esto hasta aquí sí puedo yo y esto ya no puedo, échame una mano. O sea, como que tratar de que ir creciendo con los años, con esa comunicación mucho, mucho más directa, en la que pues todos expresemos lo que estamos necesitando y lo que estamos sintiendo, porque además también pues todos tenemos miedo. Yo creo que el miedo ocupa un lugar muy importante en todo esto. Sentirte frágil o sentirte vulnerable como persona mayor, que no necesariamente es todo el tiempo, pero sí hay momentos. Como también un joven se puede sentir frágil si le tienen que hacer una resonancia de la rodilla porque se la fastidió cayéndose de la bici. O sea, todos los seres humanos somos susceptibles de vivir estas cosas. Y bueno, pues me gustaría que dijeras, ¿tú crees que hay una educación mucho más profunda de aprender a envejecer? O sea, ¿cómo ves ese avance? Porque yo sí creo que existe, ¿no? Pero tú que estás directamente estudiando el tema, ¿para qué nos sirve estar informados y sí meternos a esa educación? Totalmente, porque por un lado la negación de la que hablaba hace ratito, creemos que el envejecimiento está allá lejísimos y que no me va a tocar a mí, o cuando me toque va a ser muy así. Yo tengo primos más grandes y los veía que tenían 25 años cuando yo tenía 11, y eran, no, estos están grandísimos de aquí a que yo llegue, ¿no? Y de repente ya tengo 35 y decían, no, pues están súper jóvenes. Pero es parte también de aspectos sociales y culturales de lo que representa justamente la edad, de lo que representa, hablábamos hace ratito de la identidad, y también, ¿no? ¿Quién es la persona mayor? O sea, ¿cómo yo me voy a identificar también como persona mayor desde la vulnerabilidad, desde la resignificación, desde el goce, desde la, no sé, cualquier tipo de situación, desde también el como ya soy grande, ya no puedo y denme? En fin, hay muchos matices que puede haber, y ahorita también que te escuchaba, precisamente se me vino esto a la mente, ¿no? Es fomentar y trabajar quién soy yo como persona mayor. Temas de autoestima, de autoimagen, de confianza, de seguridad, que sí, tendré muchos años, pero eso no me limita en nada, ¿no? Yo creo que ahí vamos, que hemos estado haciendo camino, espacios como este y otros que conocemos, justamente ya empieza a haber una mayor conciencia de lo que implica el envejecer. Ya hay más personas que se ocupan de cómo quiero justamente envejecer. Y bueno, platicando con unas amigas que tenemos también en común, dijeron algo que me quedé pensando mucho de la generación de los baby boomers, que no lo había visto así, pero que justamente todos los cambios que tocaron, ¿no? O sea, desde empezar a usar pantalón, desde la
el movimiento hippie, en fin, como muchos cambios que rompieron un parteaguas en lo que hoy somos como sociedad. Así que no es de sorprenderse que también ahorita, como generación baby boomers, se esté rompiendo con lo que era antes el envejecimiento, con lo que antes era la idea, ¿no? El constructo social que envejecemos de cierta forma, o el viejo, la vieja tiene que estar así en su casa sin nada que hacer. Así que también esta generación, con todos los cambios que ya a lo largo de las décadas atrás cambió, pues también está cambiando lo que es la forma de envejecer, y que eso va a repercutir también en las generaciones que vamos acá. Claro, definitivamente. Yo tengo un, sí, eso precisamente yo lo había hablado, o sea, más vamos boomers, o sea, yo tengo un proyecto que, algo que es vamos boomers, ¿por qué? Pues porque sí hemos cambiado muchas cosas y nos está tocando abrir paso también en esta cultura del envejecimiento, que es tan importante, esta nueva cultura de la longevidad, que tenemos que promover, que crear, que apuntalar y que hacer. Y bueno, ya nada más para cerrar, dales un consejo a las personas de todas las edades, ¿cómo cuidar tu identidad? Reconociendo nuestras emociones, validando lo que sentimos, elaborando nuestros duelos y también fomentando pues la confianza, la seguridad de nosotros mismos, pero, y eso lo podríamos resumir en cuidando nuestra salud mental. Así que, ¿cuándo fue, digamos, la última vez que nos hicimos ese chequeo en relación a nuestras emociones, sentimientos y sobre todo a veces viendo cómo reaccionamos ante situaciones que suceden allá afuera? Porque ese puede ser como un buen ahí punto, ¿no? Para ir viendo cómo ando, ¿no? Me enojo por el primero que se me cierra en la calle, o sea, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? Así que también es echarnos ese clavado a nosotros, a nuestras emociones y cuidarnos. Nadie más y ni mejor va a cuidar de nosotros mismos como nosotros mismos. Pues Cris, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Retos Femeninos. Aprendimos mucho y realmente yo creo que se puede seguir aprendiendo siempre y lograr esta comunicación intergeneracional. Para mí es un privilegio que hagamos cosas en conjunto y te agradezco mucho tu tiempo. No, para mí más, siempre también un aprendizaje. Gracias por este espacio, también por toda la labor que haces. Y como decías, pues vamos boomers, que ahí vamos todos los demás. Vamos para adelante. Pues muchas gracias a todas por haber estado aquí con nosotros en Retos Femeninos. Soy Concha León Portilla y muy pronto platicaremos de otro tema importante para los nuevos 60. Hasta la próxima. Thank you.